Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este shop, shop número 10. Aquí estamos ya en este shop número 10, estamos empezando. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Es la décima ocasión que nos vemos, así que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar bien bonito, yo lo sé. Mi nombre es Carlos Quintanar y como desde hace 10 shops, te vengo dando las instrucciones para que podamos empezar. Primera de las instrucciones. Coloca un vaso con agua de tu lado derecho si vas a participar enviando energía. Y si tú quieres energía para algún paciente tuyo, algún familiar, algún amigo, entonces coloca un vaso con agua de tu lado izquierdo. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en los otros shops, es muy sencillo. El agua es un elemento que existe en todo el planeta y en todo el planeta esta humedad relativa que tenemos nos sirve para el envío de energía. Como hemos dicho, no solo es una técnica reikista, es una técnica de muchas, muchas, muchas terapias alternativas, entre ellas la radiestesia, la radioterapia, la pluma de luz, el Theta Healing, etc. Y como hoy estamos participando, terapeutas de muchas técnicas alternativas, coloca de tu lado derecho un vaso con agua y pídele a tu paciente, a tu amigo, a tu vecino, a la persona que tú ames, que se coloque un vaso con agua del lado izquierdo, porque hoy es un día especial, hoy es el décimo shop y aquí estamos. Quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Reiki por el apoyo de todos los maestros reikistas, no solo de México, sino de América Latina, para enviar energía, para hacer posible este evento. Y como ya lo he dicho en varias ocasiones, nosotros no lo hacemos por moda, ni lo hacemos porque hoy sea un día X o la numerología nos marque tal o cual evento o la apertura de tal o cual portal. Para nosotros es una responsabilidad social que estamos cumpliendo. Es simple y sencillamente, nuestro planeta está enfermo, hay que enviar energía equilibrante, energía de sanación a nuestro planeta para que nuestro planeta se pueda equilibrar, para que la naturaleza se equilibre y nosotros como parte de la naturaleza también podamos equilibrarnos. Sabemos perfectamente que no vamos a regresar a la normalidad, porque la normalidad como tal ya se desvaneció. El tiempo pasado ya no existe. Estamos construyendo una nueva normalidad. Estamos a punto de entrar en una nueva forma de ser, de vivir, de estar, de compartir, de amar, de luchar. Y parte de todo eso es esta energía que el día de hoy vamos a compartir. Muchísimas gracias, Asociación Latinoamericana de Reiki. Muchas gracias a la plataforma sobre la que estamos transmitiendo, Éxito Diario. Éxito Diario a tu alcance es una productora de cursos de desarrollo humano. A eso se dedica Éxito Diario. Tiene varios cursos. Yo tengo cursos montados en Éxito Diario. Así que si quieres profundizar en el tema del desarrollo humano, busca, dale like, busca en Facebook, busca en YouTube a Éxito Diario. Pícale ahí, dale like. Ahí están los datos para que terminando la transmisión tú le puedas dar seguir a Éxito Diario y te enteres de todas las novedades que estamos haciendo y que estamos publicando en todo momento. Segunda instrucción. Tienes personas a las que quieras beneficiar con esta energía que vamos a transmitir el día de hoy. Toma un bolígrafo, toma un pedazo de papel. No importa si es una servilleta, anota los nombres de esas personas. Yo voy a ir dirigiendo este envío masivo de energía a nuestro planeta. Yo lo voy a ir dirigiendo. Y va a haber un momento en que te voy a decir, en este momento, intenciónate con las personas que escribiste en tu papel o las personas que conoces o las personas que sabes su nombre o las personas que tú amas. En ese momento es el tiempo en el que tú puedes tomar ese papel y mencionar los nombres de esas personas. Así que aprovecha. Estamos a punto de iniciar. En unos minutos iniciamos. Vamos a dar un pequeño espacio para que más gente se sume, para que más gente esté aquí, para que más gente comparta con nosotros esta experiencia y esta vivencia. Quiero aprovechar para toda la gente que es nueva en Shop, toda la gente que no sabe mucho de qué se trata, que está aquí quizás porque alguien que te ama te invitó. Esa persona que te ama te dijo, mira, de verdad, pon tu móvil, toma tu celular, enciende tu computadora, sintonízate en este momento, dedícale un poco de tiempo a esta actividad que es para ti y para todos. ¿De qué se trata esta actividad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata Shop?
¿Y por qué llevamos 10 shop haciéndolos y seguimos trabajando con shop y más gente se está sumando a esta actividad? Te lo dejo muy claro en lo que terminamos de escribir los nombres de las personas, en lo que terminas de poner tu vaso de agua. Yo voy a explicar por qué esta actividad que nosotros hacemos en este momento funciona. Es muy sencillo. Te lo digo de la siguiente manera. Todos somos energía. Todos somos energía. Y todo es energía. Toda la vida material, todo lo que tú puedes encontrar cuando sales a caminar a la calle, aquí mismo, alrededor tuyo, la silla, la mesa, la pared, el piso, el techo, las monedas que llevas en tu bolsillo y las emociones que estás sintiendo. Todo, todo es energía. Todo está hecho de la misma estructura y de la misma esencia. Es una energía inteligente que se ha ido estructurando con el paso de los siglos y ha dado por resultado a nosotros, los seres humanos, que no somos otra cosa más que energía convertida en materia, pero esta energía piensa y siente. Y esta energía es consciente. Tú eres energía consciente. Yo soy energía consciente. Pero no porque seamos conscientes de que somos energía, hemos dejado de ser energía. No porque seamos conscientes de que esta materia, esto que ves aquí, mis manos, mi cuerpo, mi pelo, están hechos de átomos. Esos átomos forman moléculas y esas moléculas forman proteínas y esas proteínas forman cadenas que se llaman carbohidratos. Unos son proteínas, otros son carbohidratos, otros son azúcares, se van juntando, forman células y todo eso está formando tu cuerpo. Pero si te vas al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, estamos formados por átomos y esos átomos por unas partículas más pequeñas que se llaman bosones, protones, electrones y tienen nombres muy chistosos como quarks y demás. Y estos átomos que forman mi pelo y que forman la piel de mi frente, que forman mi corazón, son los mismos que forman una moneda, que forman un billete, que forman un perro o una planta o una piedra allá afuera. ¿Qué quiere decir? Compartimos esta esencia con toda la naturaleza. Y el gran problema que hemos tenido es que a los seres humanos, después de tomar conciencia, nuestra mente nos ha dicho que somos seres superiores y que tenemos derecho de hacer lo que queramos con la naturaleza. Y como resultado de eso, hemos estado dañando mucho esta casa maravillosa que es nuestro planeta y toda la naturaleza que vive alrededor de ella. ¿Por qué lo que hacemos va a funcionar? Es muy sencillo. Porque todo y todos somos energía. Y como todo y todos somos energía, cuando yo intenciono mi energía vibra en una frecuencia tal que puede tocarte a ti, puede tocar al árbol, puede tocar el aire, puede tocar las estrellas. Porque finalmente las estrellas, yo y tú, estamos hechos de la misma energía. Somos polvo de estrellas mirando las estrellas. Somos la única forma en que las estrellas pueden ser conscientes de ellas mismas. ¿Te das cuenta qué maravilloso es eso? Y cuando entendemos que todos somos uno y que todos estamos interrelacionados, entonces vamos a entender también que lo que yo haga te afecta y lo que tú hagas me afecta. Y si nos vamos a afectar, entonces afectémonos en positivo. Porque no tiene ningún caso estarnos afectando en negativo. Es mucho mejor que nos afectemos en positivo, que yo haga algo que te haga sentir bien a ti y tú hagas algo que me haga sentir bien a mí. Y nos reconozcamos como seres independientes, pero al mismo tiempo interrelacionados, profundamente hermanados y en contacto uno con el otro. Y cuando eso sucede, empiezan los milagros. Cuando eso sucede, la energía empieza a funcionar de una manera total y completamente diferente. Y ahí es donde nosotros decimos, ahí queremos trabajar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar con esta energía que somos nosotros, tu energía, mi energía, la de todos. Y nos vamos a intencionar. Esa es la gran palabra mágica. Intención.
Le vamos a poner una intención amorosa y le vamos a poner una intención de salud y le vamos a poner una intención de alegría y le vamos a poner una intención de tranquilidad y le vamos a poner una intención de amor que nos haga sentir a todos bien. Esa es la magia que vamos a hacer el día de hoy. Y alguien en algún lugar del mundo va a estar trabajando enojado y de repente se va a sentir bien. Algún enfermo en cualquier lugar del mundo va a estar muy enfermo y se va a sentir mejor. Alguien que está desesperado en algún lugar del mundo va a sentir tranquilidad. Alguien que está al borde del suicidio en algún lugar del mundo va a encontrar ese momento de paz que le va a permitir pensar las cosas de una mejor manera. Alguien que está amando en este momento a su hijo va a encontrar una razón para amarlo todavía más. Una enfermera que está cuidando en este momento a un enfermo va a encontrar una razón para cuidar a ese enfermo de una mejor manera. Esa es la magia que vamos a hacer el día de hoy. Tan solo con tu intención y la mía y la de muchas personas, coordinados todos a través de las redes sociales, de Éxito Diario, de Mujeres Poder, de Ser para Crecer, de México 2050, de la Asociación Latinoamericana del Reiki, de Clownsultoría o de cualquier otra red en la que tú nos estés viendo. A través de YouTube también. Esa es la magia que vamos a estar haciendo. Vamos a aprovechar la magia de las redes sociales para mandar esta energía de sanación, de amor, de alegría y de tranquilidad a todas las personas, a todo el mundo, porque nos alcanza para todos, nos alcanza para todos. Estamos a 2 minutos de iniciar, así que termina de escribir los nombres de las personas, termina de poner tu vaso con agua si no lo habías puesto, termina de compartir esta publicación. Si estás en YouTube, dale seguir, dale compartir. Si estás en Facebook, inicia un video en grupo desde tu perfil, ahí dale, iniciar video en grupo. Dale compartir esta publicación y publícala para que otras personas la vean y podamos hacer esto cada vez más fuerte. Paréntesis, ya te diste cuenta que no tiene ninguna intención de lucro. La única intención de esto es generar tanta energía positiva que equilibremos todo el miedo, toda la tristeza y toda la incertidumbre y la inquietud que hay en las calles de todas nuestras ciudades de América Latina y del mundo. Eso es lo que queremos. Estamos a 15 segundos de iniciar, así que ya siéntate, ponte cómodo, porque vamos a empezar. Muchas gracias, maestros reikistas, muchas gracias a todos los practicantes de Reiki y gracias a todos los terapeutas de cualquier técnica que se hayan sumado el día de hoy con nosotros. Bienvenidos todos ustedes. Empecemos. Visualiza una luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón. Empieza a salir por tus manos. Simplemente visualiza esa luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tus hombros, llega a tu corazón y empieza a salir por tus manos. Todos los compañeros reikistas de nivel 2, 3 y 4 y todos los masters de las diferentes técnicas ya saben lo que tienen que hacer. Pero si tú no sabes qué hacer porque no manejas ninguna técnica, no te preocupes. Con tu intención vamos a utilizar a todos los maestros y los practicantes de Reiki que están reunidos hoy con nosotros en esta transmisión para multiplicar la energía. Tú solo pon tu intención. Así que con toda intención, imagina que hay una luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja hasta tus hombros, llega a tu corazón y empieza a salir por tus manos. Coloca tus manos frente a frente. Júntalas. Cierra tus ojos.
y empieza a sentir el calor que hay entre tus manos. Es tu propio calor. Es tu propia energía, pero en este momento, incrementada por la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tus hombros, llega a tu corazón y empieza a salir por tus manos. Ya no solo es tu energía, ya no solo es tu calor. Y es muy probable que empieces a sentir no solo calor en tus manos, sino que empieces a sentir calor en todo tu cuerpo. Deja fluir esa energía hacia tus manos y pon tu intención de amor, de tranquilidad y de alegría en esta energía que estás poniendo entre tus manos. Y ahora imagínate que ahí entre tus manos hay una pequeña canica de cristal, como esas canicas con las que todos hemos jugado de niños. Siéntela. Imagínala. Es muy pequeña y está hecha de la energía que está entre tus manos. Yo te puedo asegurar que si la separas un poquito, vas a poder sentirlo. Siente esa energía entre tus manos. Juega un poquito con ella. Déjate llevar por esa energía. Es una esfera de color rosa. Una pequeña esferita de color rosa. Del tamaño de una pequeña pelota. Y está creciendo. Juega con ella. Déjala crecer. Deja que se haga del tamaño de una pelota de béisbol. Juega con ella. Y deja que se haga del tamaño de un pequeño balón de fútbol. Juega con ella. Juega con ella y deja que vaya creciendo. Ya es bastante grandecita. Es del tamaño de un balón de básquetbol. Así que tómala. Toma esta esfera de color rosa, alimentada con la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, sale por tus manos e introdúcela en tu pecho. Coloca la mano izquierda sobre tu corazón, la derecha sobre la izquierda y deja esa esfera dentro de ti. Y ahí, dentro de ti, sigue visualizando la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón. Y ahora empieza a alimentar esa esfera. Y esa esfera empieza a crecer, de tal manera que ya no está solo dentro de tu pecho, ahora está fuera de tu pecho también. Es una esfera un poco más grande que tu pecho. Ya abarca todas tus costillas y tu columna vertebral. Hazla crecer. Sigue bajando energía desde el cielo, que toque tu cabeza, que baje a tu corazón y hazla crecer. Hazla crecer hasta que tú quedes dentro de esa esfera, como si fuera una gran pelota. Tú estás dentro de esa esfera, como de esas pelotas, esas esferas grandes de plástico que usan para jugar en la playa. Quédate ahí, con esa esfera, alrededor de ti. Sigue haciéndola crecer, aliméntala de la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón, alimenta esa esfera hasta que sea del tamaño de la habitación en la que tú estás, de este cuarto. Y si alguna persona está ahí contigo, date cuenta que esa persona está dentro de esa esfera. Y tú sigues alimentando la esfera con la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, alimenta esta esfera, la hace más grande, más brillante, de un color rosa más intenso. Comparte esa energía con quien esté en la habitación contigo, y si no hay nadie, entonces alimenta la esfera todavía más y haz que se haga del tamaño del inmueble en el que tú estás, de tu casa, de tu edificio. Y que todas las personas que están ahí queden dentro de esa esfera. Sigue visualizando la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón.
y alimenta esta esfera. Esta gran esfera de color rosa que se sigue expandiendo. Y ahora ha crecido tanto que todas las personas de tu bloque, de tu cuadra, de tu calle, están dentro de ella. Sigue alimentándola porque solo depende de tu intención. Hazla crecer. Hazla crecer para que sea tan grande que todas las personas de tu barrio estén ahí. Todas las personas de tu colonia queden dentro de esta esfera que tú estás construyendo. Sigue bajando la luz desde el cielo, que toque tu cabeza, que baje a tu corazón, que alimente esta esfera. Hazla más grande. Hazla más grande. Hazla más grande para que abarque toda tu ciudad. Imagina esta esfera envolviendo toda tu ciudad, a toda su gente, a los hospitales que están en ella, a las clínicas, tocando a los enfermos, envolviendo a los sanos. Sigue bajando la luz desde el cielo, que toque tu cabeza, que baje a tu corazón, que salga por tus manos, que alimente la esfera, que esa esfera crezca. ¿Habrá alguien más, además de ti, en tu ciudad, trabajando esto? Quiere decir que tu esfera y su esfera están unidas. No estás solo. Con tan solo una persona que estuviera en la misma ciudad que tú, ya no estás solo. Son dos, o tres, o más. Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, sale por tus manos, alimenta esa esfera y síguela haciendo crecer, porque necesitamos que sea del tamaño de tu país. Estés donde estés. En Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Costa Rica. No importa si estás en Sudamérica, no importa si estás en Centroamérica, no importa si estás en Norteamérica. Hay gente de Canadá haciendo este mismo ejercicio con nosotros y hay gente de España y de Italia conectada en este momento. Nos han escrito antes de esta sesión. Así que tú sigue visualizando la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja tu corazón, haz que crezca esta esfera y que se junte con las esferas de todos los que estamos en este momento trabajando para mandarle esta energía a nuestro planeta. Sigue haciendo crecer la esfera. Sigue haciendo crecer la esfera. Que vaya más allá de las fronteras de tu país. Que vaya más allá de las fronteras de tu continente. Y que junto con todas las esferas, de todos los que estamos haciendo esto, cubra por completo nuestro planeta. Sigue visualizando la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón. Alimenta esta esfera que ya entró en contacto con todas las esferas de todas las personas que estamos haciendo esto en este momento de manera coordinada gracias a las redes sociales. Son casi las 8:30 en México, 10:30 en Argentina, 2:00 a.m. en España. Y no importa el tiempo de cada uno, este es el momento. Estás conectado. Visualiza la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, sale por tus manos. Sigue alimentando esa esfera. Envuelve por completo el planeta. Y deja que esa energía toque los árboles, toque las selvas, toque los bosques, toque los océanos y en ellos a las ballenas y a los delfines y a los pequeños camarones y a todas las formas de vida que hay ahí. Y que esta esfera que está envolviendo todo nuestro planeta toque también
a cada una de las especies animales que viven en la tierra y en el cielo, a los pájaros, a las abejas, a los seres que se arrastran como las serpientes, a los salvajes como los tigres, los leones, los lobos, los coyotes. Esta energía es infinita porque no es tu energía. Y la energía que baja desde el cielo toca tu cabeza, baja a tu corazón, sale por tus manos, la sientes en tu pecho, alimentas esta esfera. Todos alimentamos esta esfera con nuestra intención. La parte importante es nuestra intención. Es una esfera de color rosa que ilumina completamente nuestro planeta. Siente su calor en tu cuerpo. Siente el cosquilleo en tus manos. Siente el escalofrío en tu espalda. Y en este momento, quiero que intenciones toda esta energía con alegría, con tranquilidad y con amor por todos los enfermos y también por los sanos, por todos los adultos mayores y también por los niños, por todos los hombres y también por las mujeres, por cada persona que habita en este planeta, no importando si vive en Europa, en Asia, en cualquier país de América, o en la India, no importando si al abrir la puerta ve una ciudad o el campo, o una montaña, o un río o un mar. No importa en dónde esté, tú sigue bajando esa luz desde el cielo, que toque tu cabeza, que baje tu corazón, que salga por tus manos. Alimenta esta esfera de energía que estamos construyendo entre todos. Para que la alegría desplace a la tristeza. Para que la tranquilidad desplace a la inquietud. Para que el amor desplace al miedo. Y vas a intencionar especialmente esta energía para los médicos que están trabajando, para las enfermeras que están trabajando, para el personal de limpieza que está trabajando, para los psicólogos que están trabajando, para los terapeutas de todas las técnicas que están trabajando, para ti que en este momento estás trabajando, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos, para todas aquellas personas con las que tú vives, convives, a quienes amas, sin distinción, sin distinción de color de piel, de raza, de religión, de filiación política, de creencia, de país de origen, de posición económica, de preferencia sexual, de edad, de sexo, de nivel educativo. Esta energía es para todos. Y especialmente para las personas que vas a nombrar en este momento. Aprovecha este momento para en tu mente abrir tus ojos, tomar el papel y con tu mente, y si es posible con tu voz, digas los nombres de las personas con quien quieres intencionar esta energía en esta ocasión. Yo tengo aquí mi libro de sanación,
donde voy anotando los nombres de las personas. Tenemos ya muchas personas anotadas aquí que nos han mandado sus nombres directamente o que nos han pedido por otras personas. Y aquí los vamos anotando. Y aquí trabajamos para ellos y nos intencionamos para su bien. Pero hubo algunas personas que me mandaron hace rato y las quiero mencionar. Esta energía va especialmente, y haz lo propio en tu casa, para Guadalupe Hernández Olvera, para Alexa Calzada Rubio, para Santiago Horta Ramírez, para Nati Yurit Pimentel Romero, para Arturo Vargas Gutiérrez, para Jennifer Liliana Cerón Barrón, Rosana Abigail Granados Cerón, Saúl Granados Neri, Paula Barrón Ortega, Miguel Ángel Cerón Ordóñez, Laura Anglaé Cerón Barrón, Eder Said Flores Cerón, Gerardo Misael Flores Lemus, del Grupo de Meditación Guiada, Carlos Daniel Álvarez, Stephanie Álvarez, Michelle Álvarez, Teresa L. Cárdenas, Mirta Hernández Inés Worbel, Flor de Azalia Cruz Velázquez, Estela Beatriz, Melina Berganga, Cris Dayan Melo Tarquino, Anamara Olivo, Juana Ricciardi, Anaí Leiva Martínez, William Adonai Cruz Leiva, Guillermo Cruz Orozco, Isabel Martínez López, Diana Suset Cortés, Luz María Flores, Karina Vargas Angulo, Sandra Amaro Macedonio de Puebla, de Univida Tulancingo, Jennifer Liliana Cerón Barrón, Rosana Abigail Granados Cerón, Saúl Granados Neri, Paula Barrón Ortega, Miguel Ángel Cerón Ordóñez, Gerardo Misael Flores Lemus, Ana Caballero Morales, José Cruz Vázquez, César Iván Cruz Caballero, Joana Cruz Caballero, Yacel Cruz Caballero, y del Grupo de Inmunidad Holística, Juana Méndez Rosas, María de los Ángeles Soledad Domínguez Macías, José Alberto Navarro Domínguez, Fátima del Rosario Sánchez López y Pedro Reyes Cervantes. Esta semana, por su trabajo y su participación, quiero mandar un especial reconocimiento a los maestros Griselda Jacobo, Patti del Club Holístico de Pachuca, Angélica Martínez y Ale Aguilar. Sigue visualizando la luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja a tu corazón, sale por tus manos. Imagina nuestro planeta envuelto completamente en esa energía de luz. Y esa misma energía compartida a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, a los doctores, a las enfermeras, al personal de limpieza, a los que en este momento les está costando trabajo poner pan en su mesa, a los que tienen de más y ya están pensando cómo compartirlo, a los payasos, a los cirqueros, a los ferieros, que siguiendo las indicaciones debieron parar, pero aún así se han esforzado y han hecho trabajos maravillosos el 30 de abril y lo harán seguramente el 10 de mayo, compartiendo su tiempo, esperando una moneda de apoyo también. Búscalos, están en tu ciudad, porque en todas las ciudades hay payasos, hay magos, hay cirqueros, hay ferieros, hay artistas que en este momento no tienen trabajo. Intenciónate con ellos, como te intencionas con tus ancianos, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. Empieza a respirar y con cada respiración mete parte de esa energía rosa a tus pulmones, dentro
Sigue respirando. Y con cada respiración, ve metiendo parte de esa energía a tus pulmones. Tú también la mereces. Dentro y fuera. Dentro. Mételo. Y con intención. Jala hacia adentro de ti esa energía. Hazla tuya. Déjala entrar. De tal manera que tú también te llenes de energía en este momento. Jala. Jala profundamente esa respiración hacia dentro de tus pulmones y jala esa energía. Y observa cómo esa bola de energía se va haciendo más pequeña. Más pequeña. Más pequeña y sigue respirando, sigue metiéndola, sigue metiendo aire y junto con ese aire parte de esa energía que estuviste expandiendo. Respírala, llévala dentro de ti, hazla tuya, llévala dentro, llévala dentro, llévala dentro y ve haciendo que esa esfera se vaya compactando hasta que sea del tamaño de tu país, hasta que sea del tamaño de tu ciudad y sigue respirando, hasta que sea del tamaño de tu provincia y sigue respirando. Hasta que sea del tamaño de tu ciudad y sigue respirando. Hasta que sea del tamaño de tu zona, de tu barrio, sigue respirando. Hasta que sea del tamaño de este inmueble en el que tú estás y sigue respirando. Hasta que sea del tamaño de la habitación donde tú te encuentras y sigue respirando. Sigue respirando, haz la tuya, haz la tuya. Sigue respirando hasta que sea del tamaño que apenas tú quepas dentro de ella y sigue respirando. Sigue respirando, sigue respirando. Coloca tus manos izquierdas sobre el corazón, la derecha sobre la izquierda. Sigue respirando, sigue respirando. Con cada respiración, toma parte de esa energía, es la tuya porque te la mereces. Es una forma del universo de agradecerte por haberte intencionado por el bien, no solo tuyo, sino de todas las personas de este planeta. Respira profundo, suelta. Respira profundo, suelta. Respira profundo, suelta. Abre tus ojos, regresa aquí, regresa ahora, siente tu cuerpo. Siente el calor de la energía a tu alrededor. Es probable que te sientas un poquito mareado, eso es normal. Es probable que sientas que el ambiente cambió a tu alrededor y esto es porque tú cambiaste. Porque esta energía te transforma por dentro y te hace sentir mejor. Termina de relajarte, de estar aquí. De estar ahora. Yo te doy las gracias por haber participado de este evento, de este show, que en particular ha sido muy bonito para mí. Yo te agradezco, gracias a los maestros Reiki, gracias a todos los terapeutas. Yo también me sentí un poquito mareado, se notó. Gracias a todos. Gracias por darle continuidad a este proyecto que no tiene otra intención más que el hecho de darle energía a nuestro planeta para su sanación, para la sanación de la naturaleza y de cada uno de nosotros como seres humanos que somos también parte de la naturaleza. Reconociendo que somos la forma en que la naturaleza puede cuidarse a sí misma. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Te doy las gracias por haber participado de este envío de energía, sanación holística planetaria. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver el próximo sábado. El próximo sábado, otro shop. El próximo sábado aquí estaremos. El próximo sábado volveremos a mandar energía. Ahora sí, ya, actívate. Bienvenido. Ama a los que tengas alrededor. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Estamos en un excelente momento para empezar cosas nuevas, para hacer ejercicio, para que puedas meditar, para que te metas a los grupos. Métete a los grupos. Tenemos grupos de sanación holística, tenemos grupos de meditaciones guiadas gratuitas, tenemos grupos de inmunidad holística, donde estamos subiendo también meditaciones, ejercicios para que fortalezcas tu cuerpo y tu energía. Búscalos en Facebook, así, inmunidad holística, ahí va a aparecer.
Sanaciones a distancia con Reiki, ahí va a aparecer. Meditaciones guiadas gratuitas en español, ahí va a aparecer. Dale like y compartir a todas nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube para que más personas se enteren de que estamos trabajando y seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado de este evento, este día en particular. Como siempre te digo, muchas gracias por ser, muchas gracias por estar. Mi nombre es Carlos Quintanar y te veo el próximo miércoles. El próximo sábado. Te veo el próximo sábado. Que la energía, Dios, te bendigan. Muchísimas gracias por haber estado. ¿Qué es el curso Sanación Holística? Es una opción educativa, innovadora y económica con la que puedes transformar tu vida en 5 meses. Puedes estudiar desde cualquier lugar y te da acceso a las lecciones de por vida para que puedas repasar y profundizar tanto como quieras. Es un modelo de educación online centrado en ti, donde además de que recibes la mejor información, tenemos métodos de evaluación de aprendizaje para que realmente obtengas un resultado en tu vida. Potenciado con lo mejor en tecnología de la información y comunicaciones, recibes 10 módulos, uno por quincena, donde aprenderás cuál es el origen de la enfermedad, para qué existe esta enfermedad en tu vida y cómo tratarla de una mejor manera. Si sanas tu emoción, sanas tu cuerpo. Lo cursas en cualquier lugar del mundo, en tu propio tiempo, a tu ritmo y en cualquier lugar a través de cualquier computadora, tableta o teléfono celular con acceso a internet. Es una opción flexible que puedes utilizar donde estés, en la comodidad de tu casa u oficina. Sin la necesidad de desplazarte a un auditorio específico, entrarás a nuestra aula virtual en el momento en que quieras. He dado cursos por muchos años, y por más grandes que sean los grupos, nunca podré llegar presencialmente a todos quienes quiero llegar, porque las enfermedades están en todo el mundo y los enfermos también. Por eso, lo hicimos online. La movilidad te permite acceso a recursos educativos para aprender de manera autónoma. Tendrás seguimiento personalizado y apoyo de tutores para asegurar que cada concepto sea claro y útil para ti. Herramientas tecnológicas simples y fáciles de usar. Servicio personalizado donde responderemos tus preguntas, retroalimentaremos tus classwork y te daremos acceso al blog update para que te mantengas actualizado. Además, contarás con todo el apoyo de nuestro departamento de atención técnica para asegurar que tengas una agradable experiencia de aprendizaje. Sana tus enfermedades, recupera tus relaciones, reconstruye tu familia, deja de vivir lo que te causa sufrimiento, empieza a lograr lo que sí quieres, aprende cómo sanar y ayuda a otros a sanar también. ¿Qué es?